representa la rehabilitación de este enclave muy importante para el conjunto de la sociedad de Badajoz, no solamente por su carácter arquitectónico, sino también por lo que representa para la ciudad desde el punto de vista social. Probablemente podríamos haber sumado ríos de tinta en forma de artículos con respecto a este emblemático edificio. Es verdad que no siempre hemos podido contar las mejores historias para él, y no son para nada responsables que han contado a través de esos artículos estas historias, sino las administraciones que de alguna u otra forma ciertamente no fuimos capaces de dar una solución ante un edificio que se quedaba vacío en el año 2002. Porque la historia empieza a partir del año 2002, en el que el SES decide trasladar todos los servicios sanitarios al Perpetuo Socorro, no por capricho, sino porque ya este emblemático edificio hospitalario no se correspondía con las necesidades desde el punto de vista asistenciales que requería el momento, y era necesario pues dejar lo que había sido este edificio tan simbólico y con tanto arraigo y tanta historia. En este caso son distintas las administraciones que tienen que interlocutar, que sea desde la más absoluta lealtad, porque desde la lealtad se logra, en definitiva, lograr los objetivos que uno tiene. Y en este caso el objetivo no debe ser otro que este espacio sirva para recuperar, digamos, el brillo que la ciudad, el centro de la ciudad de Badajoz debe tener. La Diputación de Badajoz se comprometió a que la parte más noble, que es donde estamos, lo que representa el edificio original del hospital, lo que además alberga la historia, que también está recogida como un elemento a proteger dentro del catálogo de bienes de la Junta de Extremadura. Ese espacio lo quería recuperar, se comprometía la Diputación de Badajoz a recuperarlo. Y además lo queríamos recuperar con una iniciativa que entendíamos que lograba esos objetivos que les comentaba anteriormente, que el centro de la ciudad volviera a recuperar, bueno, pues esa capacidad comercial que tuvo y que poco a poco ha ido perdiendo en favor de otras iniciativas comerciales de la periferia.